pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El hijo del carpintero. ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 54 y 55. Somos muy dados a poner sanbenitos, y lo peor es que una vez colgado a alguien el dichoso sanbenito, cae sobre él una especie de losa contra la que nada puede hacer. La mente lúcida lo juzgó y el oráculo de la sabiduría absoluta decidió que es un lo que le toque en la feria. Da igual si existieron motivos o no, o si fue un error y se equivocó, se le cuelga el sanbenito y punto. ¡Hala! A tirar de él. Podrá cambiar y madurar, da igual, porque seguirá siendo un... Así de cruel es el hombre, y así de necio es el hombre. Sea por crueldad o por necedad, por orgullo o por miedo, por envidia, por vergüenza o simplemente porque es diferente. Apartamos a la gente, les marcamos un espacio lejos de nuestras vidas y de nuestros corazones y los rechazamos. A Jesús siempre le rechazaron por sus palabras, sus mensajes sobre el pecado y su esclavitud, la necesidad de Dios y de arrepentimiento, y la falta de perdón y de misericordia, de que dar era mejor que recibir, de amar a todos, incluso a los enemigos, y aquello de que el mayor sirviese al menor. Esas palabras les escocían en el corazón y en las conciencias. Aquellos hombres religiosos que ejercían el poder entre su pueblo, aquellas palabras acorralaban sus conciencias contra un muro de vergüenza, por lo que juzgaban su actitud con el único propósito de hacer piña contra él y así mantenerlo distante, pretendiendo de ese modo que las enseñanzas y el ejemplo de Jesús no les hiciera sombra y no pusiera en evidencia su condición. ¿De dónde tiene esta sabiduría? El hecho de que Jesús no perteneciese a la élite de los eruditos y estudiosos que acaparaban el poder les llenaba de recelo hacia él, pues veían amenazada su autoridad y hacía que se tambaleasen todos los fundamentos de una sociedad controlada por la religiosidad. Todo esto no es muy diferente hoy en día. Desde el momento en que algo se nos escapa a lo que en nuestras vidas le damos un estatus de normalidad, todo lo que se salga de ahí es mirado con recelo y escepticismo. Y ese todo también incluye a las personas. Si alguien aparece y no encaja en nuestros moldes de cómo y de dónde tienen que venir las cosas, rápidamente entra en el saco de ¿y este? ¿Quién es este para decirme a mí? Jesús para estos hombres solamente era el hijo del carpintero, y como tal debía de comportarse. Su vida tenía que estar relegada a tablas, martillos y serruchos, y todo lo que no fuese así, para aquellos hombres representaba una intromisión y una amenaza. Hoy nosotros también consideramos muchas cosas, y a muchas personas, como una intromisión en nuestras vidas. Alguien se nos acerca pretendiendo hablarnos de aquel mensaje de arrepentimiento, o del perdón y la misericordia de Dios, o de nuestra religiosidad y falta de fe, y rápido nuestras mentes vuelan a recoger el testigo de aquellos hombres que le decían a Cristo: ¿quién es este? ¿Qué quiere este? ¿Y con qué autoridad? ¿Y de dónde viene? Puede que consideremos a los cristianos como pobrecitos exalcohólicos, o expresidiarios, o cualquier otro tipo de ex,
Y es cierto, porque cada cristiano es una nueva creación. Cada cristiano es un expecador. Es alguien que ha experimentado un nuevo nacimiento a una nueva vida. Cada cristiano es una nueva criatura que ha sido alcanzado por la gloria del Dios vivo. Alguien que se paró en su caminar a escuchar el mensaje de salvación. Y nunca dudes que cada cristiano es un eco de aquellos mensajes de esperanza que predicaba Jesús, el hijo del carpintero. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 50. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.